¿Qué pasa, mi gente linda y hermosa de Canal Mi Tierra? Aquí estamos con otro nuevo video para el canal. Mi nombre es Alejandro Maldonado, el administrador, y hoy traemos un video, el quinto, mejor dicho, de la serie de los 18 departamentos de Honduras. Hoy es el turno del departamento de Copán, un departamento con mucha biodiversidad, montañas y ríos preciosos. Y también se encuentra la antigua ciudad maya, que es patrimonio de la humanidad. Bueno, mi gente, comenzamos. El departamento de Copán se encuentra en el extremo occidental del país. Limita al norte y al oeste con la República de Guatemala. Al sur con el departamento de Ocotepeque y al este con los departamentos de Santa Bárbara y Lempira. Se extiende por una superficie que abarca los 3.242 kilómetros cuadrados, en la cual alberga una población de 392.225 habitantes. Su cabecera departamental es Santa Rosa de Copán y tiene una fecha de creación el 28 de mayo de 1869. Consta de 23 municipios, entre los cuales podemos encontrar a Copán Ruinas, en donde se aloja una de las ciudades mayas más importantes de la antigüedad y actualmente es un campo de estudio y atrae a muchos turistas internos y externos todos los años. En Copán encontramos una de las principales actividades económicas del país, la cual es la producción de café. Su orografía es abrupta por el norte, en la que se encuentra la cordillera del Merendón. El clima es lluvioso pero contrastado en las temperaturas, caluroso en las cotas bajas y márgenes fluviales, y algo más suave en las zonas elevadas. Su agricultura produce café, caña de azúcar y un tabaco de gran calidad. La explotación forestal destaca por las maderas preciosas, industriales y plantas de uso medicinal, en tanto que la actividad minera destaca por las extracciones de cobre, mármol y metales preciosos. La principal industria del departamento es la del tabaco. Las conocidas ruinas mayas de Copán, declaradas en 1980 Patrimonio Cultural de la Humanidad, son un importante aliciente turístico para la zona. Su cabecera departamental es Santa Rosa de Copán y consta de 23 municipios, siendo los siguientes: Santa Rosa de Copán, Cabañas, Concepción, Copán Ruinas, Corquín, Cocuyagua, Dolores, Dulce Nombre, El Paraíso, Florida, La Jigua, La Unión, Nueva Arcadia, San Agustín, San Antonio, San Jerónimo, San José, San Juan de Opoa, mejor dicho, San Nicolás, San Pedro, Santa Rita, Trinidad y Veracruz. Su gastronomía es carne horneada de cerdo, pescado asado, tamales de pollo, sopa de capirotadas, bacallas ahuevadas, choras ahuevadas, pupusas de quesillo, lengua de vaca en adobo, en vaso relleno, tamalitos de cambray, sopa de olla, bacallas cocidas, arroz corriente, frijoles fritos, torta de pescado salado, chanfaina, montucas, pupusas de frijoles, flor de isote, enhuevada y carne asada. Entre las bebidas encontramos rompopo, horchata, chiricaya, fresco de piña, ponche infernal, chilate, atol de maicena, mistela, fresco de mora, fresco de guanábana, fresco de chan, fresco de tamarindo, fresco de nance, atol de maicena, fresco de piña con nance. Y en los postres encontramos arroz con leche, ayote en miel, jalea de mano, jalea de guayaba, tabletas de leche, tabletas de coco, torrejas, coyoles en miel, dulce zapote, espumillas, jalea de guayaba, tabletas de leche, tabletas de coco y torrejas. Algo delicioso. El origen del nombre de Copán, para algunos especialistas, significa puente de madera,
o lo que se llama Copante. Por muchos años Copán ha tenido fama por sus magníficas ruinas. Debido a ello, en 1980, la UNESCO la agregó a su lista de patrimonio de la humanidad. Descubiertas en 1570 por Diego García de Palacios, las ruinas de Copán, uno de los sitios más importantes de la civilización maya, solo fueron excavadas en el siglo XIX. Los vestigios de la ciudadela y las imponentes plazas públicas son exponentes de las tres etapas principales del desarrollo de esta ciudad, antes de que fuesen abandonadas a comienzos del siglo X. Los pobladores originarios del departamento de Copán fueron los mayas y chortis, organizados en tribus y cacicazgos. Los mayas fundaron la ciudad de Copán a orillas del río Copán, en un valle de tierra muy fértil. La alianza de los mayas con un señorío chorti puso en desarrollo una cultura importantísima de la época prehispánica hondureña. El fundador del linaje maya de Copán fue Yacuc Moc, que con otros 15 gobernantes sucesores fueron artífices de considerables logros en los campos de la ciencia, las artes y la filosofía. Legado que ha trascendido las fronteras del tiempo y la cultura, merecedora de reconocimiento que le otorgó la UNESCO en 1980. Durante la República Federal de 1823 y 1839, José Justo Villa, vicepresidente de la Fundación o Federación, mejor dicho, invade Honduras con el pretexto de proteger la producción tabaquera de Santa Rosa de Copán. En la primera división política, mejor dicho, del Estado de Honduras en 1824, el actual territorio de Copán, llamado entonces Santa Rosa, quedó como parroquia del departamento de Gracias. El departamento fue creado el 28 de mayo de 1869, junto a La Paz y El Paraíso. Ríos más importantes de Copán son el Chamelecón, Picatuyo e Higuito. Áreas protegidas: Parque Nacional Cerro Azul, Refugio de Vida Silvestre Puca, la Sierra del Merendón y del Espíritu Santo, y la Montaña de Gallinero. Entre la flora y fauna de Copán tenemos la musaraña, ardilla, pisote, el zorrillo, el mapachín, el venado, el tepescuinte, cerro de monte, el coyote, el zorro, gato montés, puma, ocelote y el jaguar. Y entre la avifauna, el pájaro carpintero, el faisán, paloma ocotera, correcaminos, urraca, el zanate, codorniz, la torcaza, perico, lora, la guacamaya, taragón, el jilguero, zorzal, zanate, gavilán, búho y el águila pescadora. Entre la flora tenemos bosques de pino, caoba, san juan, cedro, cablote y pinabete. El departamento de Copán es una zona geográficamente montañosa. Su principal fuente de ingresos es el turístico hacia las zonas arqueológicas mayas, seguidamente el cultivo y producción de café, la ganadería, la agricultura de hortalizas y granos básicos, producción de artículos en piel o talabería, productos industriales, entre muchos. Los lugares turísticos son Casco Histórico de la Cabecera de Santa Rosa, Cascada de Sorosco, Belén, Los Ángeles, La Entrada y El Paraíso, Parque Arqueológico, Ruinas de Copán y El Puente, Aguas Termales. Bueno, mi gente linda y hermosa del canal Mi Tierra, hasta aquí la narración del video. Espero que les haya gustado, mi gente, y si fue así, no olviden suscribirse, darle like y pinchar en la campanita. Compartir estos videos, mi gente, para dar a conocer lo positivo de Honduras. Ya saben, mi gente, viva Honduras, pero sin corruptos. Que el Creador derrame bendiciones a todos ustedes hasta que sobre y abunde. Bendiciones para todo el mundo y Honduras. Chao, chao, mi gente.